¿Te has pedido? Me va a salir para la foca. Thank you.
I'm
Buenas tardes. Vamos a participar de esta Santa Misa uniéndonos a la acción de gracias de Carmen Cortés. Para participar dignamente pedimos perdón de nuestros pecados, yo confieso. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por Jesucristo nuestro Señor, celebramos los misterios de la boda de tu hija Sara. Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y dar una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo: recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: bendigan a Dios y glorifiquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho. Canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. ¿Quiénes dan limosna tendrán larga vida? Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es todavía y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobit, enterrabas a los muertos. Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida, y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios por mí. Ahí alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo a punto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido y desaparecido. Palabra de Dios. Convierten a Él con todo el corazón, con toda el alma, y proceden rectamente en su presencia.
encanta pasearse con manos y con barbas y recibir referencias en las calles. Busca los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas y haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy doloroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos estaban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Y en el Salmo 13, pues, se invita también a dar gracias. Miren lo que ha hecho por nosotros. Den gracias. La gente que no da gracias no mira lo que Dios está haciendo por él. Miren lo que ha hecho por nosotros. Den gracias por nosotros. Dense cuenta. Francisco, nuestro obispo, por el ciudadano, a los pastores que cuidan de todo el que lleva la sobrepresión.
El sacramento salvífico de tu Hijo que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Vayamos a servir en lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Fuerte ese aplauso para Carmen, que me está cumpliendo 70 años. Thank you.
Recibir la invitación allá en su hogar.
hoy de manteles largos. Al ratito pasamos a felicitarla. Ubíquense en un lugar seguro. Estamos de manteles largos. Hay suficientes lugares, suficientes sillas. Se sientan, por favor. Y por ahí, si ya está el agua sobre la mesa, pues hay que disfrutar de un vaso con agua bien fría, ¿verdad? Órale, pues, degusten de esa agüita que está para ustedes con bastante corazón. Don Tacho, como lo conocemos aquí en Nopala, y su señora esposa, doña Cirila. Muchísimas felicidades. Al ratito nos vamos a dar un espacio para felicitarla en la lengua materna, ya que por aquí estamos viendo que hay mucha gente, hay muchos paisanos que todavía pues hablamos, dominamos, entendemos, escuchamos el chatino. Así es como estamos, con toda la confianza, sírvanse su vaso con agua y vamos a disfrutar de la tarde. Hoy es sábado 10 de junio, por ahí su hijo, mi gran amigo Gelo, cuando... ¡Órale pues, hombre, qué contenta está, miren! ¡Qué contenta está! Y los músicos bañaditos de sudor, hombre, están ya quemando la playera. ¡Una fría, dicen! ¡Órale pues! Lo bueno que yo me vine en la roja, que nos distingue bastante de ese talento que tienen, que traen, de ese don que ellos dominan, con esa música de viento. ¡Órale pues! Allá el gran amigo Valerio, allá... Allá doña Carmen Cortés, muy contenta en esta bonita tarde hermosa, sabadito hermoso.
Hombre, pues estamos a 10 de junio del año 2023, ¿verdad? Ahora les están llegando sus amigas. Al ratito vamos a dar un espacio para la entrega de regalos, por favor. ¿Sabes? Siéntanse en su lugar, degusten de su agua fresca. Al ratito les vamos a dar un espacio. Primero vamos a descansar, porque ¿desde dónde caminando? Desde la iglesia. Más de 3 kilómetros caminaron, porque los de la banda vienen bien sudaditos. Al ratito. De atiras ni nada, ni lo vi a nadie. ¿Cuánto chico? Hola, ti agua. Ti agua, on. De atiras ni carme. Chaloy, hola, ti agua, chaloy, cutliana. Sí. Órale, pues. Ahí estamos. O creo que. ¿Tara chico inglés? ¿Tara chico inglés? Oye, así va a ser tío. Se tío. Las tío, guayagua, guayagua, tía. Guayagua, se tío. Pero, de chico era, inglés. Chico yupi. Oye, ¿cuánto es Juan? Me caí. ¿Dónde agua? ¿Dónde agua? Estoy tarde un gran tío Santón. Tío Santón. Tío Santón. Muchísimo caminamos, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo espacio. Muchísimo el recorrido. Bueno, pues estamos de extremo a extremo con la iglesia. ¿Sale? Pues gracias, gracias a los amigos, a las amigas. Allá que pues asistieron a la Santa Misa. Gracias, gracias, personas hermosas. Así es como... pues se le está agradeciendo a la festejada por la invitación que llegó hasta su hogar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos viendo muchos paisanos, muchos amigos, amigas que ya conocemos y que le ponen sabor a la fiesta. Le ponen ambiente al festejo. Somos de La Pala y somos gente alegre. De Atjina, Shlira, Saini Carmen, de Awale, Chukwale, Shalotin. Soy, Chukwale, Chukwale. De Ande, hombre, ni guardián. ¿Cuál no ne? Ya tenía. Agua, por favor, allá, cocineras. Aquí para la banda, por favor. Por favor, porque. Agua, agua. Ajá, ya sea el refresco amargo o dulce, lo que caiga. Ajá, si no hay agua, pues aunque sea una coca de 4 litros, ya salió la coca. Bueno, pues ya, checó el amigo Gelo, ahorita ya le mandan la jarra con agua fresca. Gracias, amigo Gelo, por aquí los amigos de la banda. Pues ya, bastante trabajo, ¿verdad? Desde la Santa Misa, ya estuvieron chambeando. Y ahorita ya están con nosotros para seguir con el ambiente. Ya saben que para ponerle sabor a la fiesta y para cerrar con broche de oro, vamos a estar con los amigos, los Reyes de la Sierra, del gran amigo Chiro. Ay, ay, ay. Chacu snatch you. Chacu snatch you. Le cano que negra de agua que ya la llenaba a ti. Órale, pues. Música alegre con los amigos de Reyes de la Sierra, ¿verdad? Ahorita vamos a estar con el ambiente durante la comida, durante el pastel, durante todo el recorrido del ambiente. Antes de abrir la pista, vamos a estar con la banda. Banda Orgullo de mi tierra. Sale, pues. Entonces, por ahí nuevamente el llamado para los que están en la cocina, una jarrita con agua fresca, ¿sabes? Para los de la banda, por favor, porque si no, no hay música, dicen, porque ya no hay saliva, ya no hay fuerza. ¡Ah, el amigo Che, el mero mero tamborero de Santos Reyes, Nopala! Dice que no quiere agua fresca, quiere una amarga. ¡Órale! Sale, pues. No, pues sí, se está notando que vamos a coordinar bien bonito el evento con estos grandes amigos. Son de ambiente, son alegres. Sale, pues, y más porque es sabadito. Mañana es día de descanso y pues vamos a seguir disfrutando de esta semana que nos está regalando nuestro Dios Todopoderoso. Es gracias a Él, por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Gracias a Él. Órale, pues, allá para todos los grandes amigos que ya están con nosotros. Allá para mi compa Justo, ¿verdad? Y mi comadre, doña Natalia, ya están con nosotros. Órale, pues, qué bonito. Allá para mi ahijado, pues yo creo que se encuentra con el ambiente, ya con el estudio, allá en la ciudad de Oaxaca, el gran amigo ahijado, el Chino. ¡Sale, pues! ¡Vámonos entonces! Mi banda bonita, todavía no han tomado su agua. ¿No ha llegado el agua? ¿Ya llegó? ¡Sale, pues! ¡Hay agua en jarra! No hay agua con las nubes, pero hay agua en jarra. San Isidro no nos quiere mandar agua. ¿Qué hicimos?
¿qué hicimos? ¿Pecamos demasiado feo? Porque no nos han mandado agua. Ay, María Santísima. Ay, por aquí dice un amigo de la banda que porque andamos haciendo muy feo los hombres, ¿será? Dale pues, pues no sabemos. Pues hay que valorar todavía lo que tenemos, el medio ambiente, esta semana del medio ambiente. Vamos a valorar bastante la vegetación, los ríos. Y por ahí si hay un espacio, tienen su ranchito, pues hay que meterle un arbolito. Hay que sembrar un arbolito, ¿vale? Y más si tienen sus ganados, ¿sale? Para la sombrita, ya para la vaquita, para el mero, mero toro de reparo, ¿verdad? Porque, pues ahora sí que en el campo también los animales necesitan sombra. Los pajaritos, pues también. ¡Órale, pues, señores, con el ambiente! ¡Orgullo de mi tierra! ¡Bandolonona en esta tarde! ¡De manteles largos con doña Carmen Cortés! ¡70 añotes! ¡Vámonos entonces! ¡Algo bonito! ¡Chepe el tamborero! ¡Dice y suena! De junio.
Así le están complaciendo a sus hijos. Hijos hermosos que usted tiene. Ahí está el amor que usted le dio a ellos cuando fueron pequeños. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Aplausos y también para la banda. ¿Dónde están los aplausos? Órale, pues gracias, gracias, gracias. Seguimos con el ambiente, seguimos con este evento, ¿verdad? Que se está llevando a cabo aquí en este bonito barrio, uno de los barrios de Santos Reyes Nopala, barrio La Ladrillera. Órale, pues. Ahí estamos también con los cordiales para los padrinos de doña Carmen, don Tacho y su esposa, doña Cirila, con bastante respeto. Recuerden que hoy tomaron un compromiso muy grande allá en la Santa Iglesia. Lesa Zulio Chano, no es ni un sayo ni, lo es ya nunca lo vas a casa. Leche, ¿cómo se ni carme cuá? Salá ya no, tan en Dios se, ya cuya lucha liude. ¿Cuál liude na? Ya liude el cana si ya te, escate ya. Así te cuida. Lo llamo a Nini. O ya un chal ori. Tachkuan, ni tacho, ori Cirilla. Lisa no, ocha no. Ya un chue ni diose. El canas cachueum. El canas cachueum. No te cuan se ni carne cobari. Snailan su teijon dini. Snailan su teijon ya tu cuari. Snano, no la inande. Se iba ni el caraguan. Taina juegues ni. Gala wanin na huna. Kocha. Kanas kachano lesa suelio. Ya ni Dios. Ahí ya llevamos unos 20 minutos, 15 minutitos, ¿verdad? Después de la Santa Misa, después de estar en este bonito recinto, domicilio. Allá con su esposa, doña Olivia. ¿Sabes? Órale, pues. Muy bueno. Hasta su casita, hasta su domicilio, y recuerden, eso es bendición de Dios también. Órale, pues. Y ya por aquí tenemos datos muy importantes allá para la festejada y para todos los invitados. Por aquí nos comenta uno de sus hijos que son 6 hermanos. Son 6 hermanos, 4 varones, 2 mujeres. Ay, María Santísima. Que también fuimos a trabajar en su domicilio allá en San Juan Lachao. Gracias a él, pues también nos dio trabajo un día cuando allá se bautizaron unas hermosas niñas.
¿sí? Viva. Para que cuando regrese él aquí a nuestro país, México, encuentre a su Santa Madre contenta, con bastante salud. Así es. Órale, pues. Entonces, Marcelino está en Estados Unidos. Hay una hija que también no está tan cerca y ni está tan lejos. Estamos hablando de María. Estamos hablando de María. Chatneolia, Lía. Ella está en Hermosillo, Sonora. Órale, pues, hombre. Qué bonito el lugar. María, fuerte los aplausos. Que ellos, de donde están, le están agradeciendo a nuestro Dios Todopoderoso por la salud de su madre, por el festejo que se está llevando a cabo en esta tarde. Órale, pues. Gente hermosa, orgullo de mi tierra. ¿Cuál es y cuál viene? Amigo Beto, chepe el tamborero, que suena bonito. Muchachones, órale, pues, que para eso estamos. Y para eso vinimos. ¡Vámonos, recién! ¡Orgullo de mi tierra! Esposo, no importa si se pelearon en la mañana, ahorita ríense porque van a salir en la película y se ve mal. Mañana están recibiendo sus sagrados alimentos, un riquísimo platillo, ¿verdad? Un riquísimo platillo. Apoyo y esta tarde con esta bonita hermosa familia de manteles largos, doña Carmen Cortés Zárate. Así estamos, le pongan un puñetazo y del otro lado ya amarró Gelo un perro bien bravo y allá no saben. Sí, entonces ya saben que para salir de este lugar me tienen que tirar primero, ¿sí?
Sí, porque tenemos que quedarnos hasta el último momento, porque así lo quiere doña Carmen. Así se va a mantener muy contenta. Le recio allá en la Unión Americana, doña Berna, en Río Grande, allá se ubica, allá radica, ya, ¿sí? Ya no me alcanzó el tiempo para preguntarle cuántos años lleva radicando en Río Grande, ¿sales? Pero pues ella hasta el momento vive en Río Grande, ¿sales? Qué bonito, doña Carmen, qué bonito, pues. Estamos ya sacando este compromiso. Al ratito, al último, nosotros. Sí, los de la banda y el amigo que está hablando, que es su servidor, hasta el último. Sí, ya eso. Ya sabemos el ambiente, ya sabemos la chamba. No, no sé. Ya, ahora el juez márquenle a la persona porque ya los amigos ya quieren bailar. Allá los amigos de Reyes de la Sierra también ya salgan con su vestuario bonito. Se fueron a cambiar. Creo que ahorita se están pintando. Al ratito ya llegan, porque pues sí, le van a poner bastante ambiente a esta fiesta ya para cerrar con broche de oro. Los Reyes de la Sierra del gran amigo Ciro López. ¿Sabes? Órale. ¿Sí? Ahora sí, ya como ya salieron las frías, ya también el amigo Pegaso ya también está filmando. A ver quién va a ser feo, con una, con dos. Órale, pues. Puras güeras. Estoy hablando de las cervezas, sale pues. Ahí estamos, buen provecho, mi gente bonita, mi gente hermosa, gente alegre de Santos Arroyos, Zapala. Pues gracias a Dios, siguen llegando los invitados. Vamos a llegar a dos amigas de doña Carmen. Pues con toda la confianza del mundo, pase, feliciten a la festejada, un abrazo. Allá algo bonito para ella, unas palabras, ¿verdad? Pero muchísimos años más con vida y con bastante salud. Órale, pues. Seguimos allá con los amigos. Ya la mayoría ya recibió sus sagrados alimentos. ¡Qué bonito! Al ratito aguantamos, ¿no? Somos los que aguantan. Ah, mañana. Ah, bueno. Ahora pues mañana, dicen los de la banda. Ah, ya mató el hambre. A ver, amigo Beto, ¿qué dice su repertorio? Vamos a mandar otro bonito tema. Órale pues, hola recio, ¿cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Y cómo estamos llevando bonito orgullo de mi tierra? Y el gran amigo Chepe el Tamborero. Mira, eso no es para nada.
Thank you.
pastel. ¿Sales? Órale, pues sigue la sesión de fotos. Sigue la sesión de... ¡Despacio, muchachos! No estoy diciendo que se pare. ¡No, no, no! Despacio, despacio. Con calma. No, no, vayan a tomarlo como algo que les... Grandes señoras. Muy hermosas señoras. Pero ella es la que los vivió. Ella es la que sufrió esa línea y también disfrutó, porque tanto disfrutó como sufrió, ¿sí? Por diferentes situaciones, por diferentes aspectos. Los cohetes también avisan que estamos de manteles largos aquí en la trinchera. Gracias, gracias. A la familia de Carmen y muchísimas felicidades. Fuertes los aplausos para la festejada. Ahí estamos, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Con la banda bonita, banda hermosa, orgullo de mi tierra, ¿verdad? Seguimos adelante. Ya apagó sus velitas. Ahora es un orange que le echó, tío. ¡Ay, María! ¡Cómo! ¡No! ¡Eso, bonito! ¡Fuerte los aplausos! ¡Se manchó su boquita, su naricita! Ahora el cuchillo. Encima, encima, encima. Sigma, sigma, sigma. ¡Árale! ¡Aplausos nuevamente! ¡Le puso el cuchillo encima! Y ahora sí que va para todos. Un pedacito. Nos vamos a endulzar nuestro corazoncito con una rebanadita que nos va a invitar Don Palo, lo sabe hacer. Estamos viendo allá una familia hermosa que se está reportando. ¿Y sigue la sesión de fotos? No se acaba, no se acaba. Ahora sí que ahí está en la entrega de un detallazo, el abrazo. Qué bonito, qué bonito. Está otra doña que también, ¿verdad? Un abrazo. Abrazote como amigas, como as y esposa. Qué bonito, qué bonito. Hay que pasar con toda la confianza del mundo allá este amigo Gelo. Hay que recibir a los invitados para que puedan también degustar de ese riquísimo platillo que ustedes prepararon para los invitados de doña Carmen, ¿verdad? Su madre. Ahí estamos, para todos, también que no se pierda esa costumbre, es algo muy bonito. Buenas tardes.
Esta que viene y después ya el baile. ¿Sales? Órale pues. Vámonos entonces, como dice, como suena. Orgullo de mi tierra, Chepe el tamborero. Ahí el gran amigo Beto Cortés. Y nuestros muchachos que conforman esta bonita hermosa banda. ¿Quiénes son los del vals? ¿Ustedes? ¿Banda Orgullo de mi Tierra o el grupazo? Voy a ir para allá entonces. Amigos Reyes de la Sala, no lo veo. ¡Ah! Atrás de la cortina, ¿sabes? Cerramos el repertorio. We'll be right back.
Gracias por el contrato, gracias por la chamba, gracias por el trabajo.